Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que continúen en esta parte la segunda parte de este octavo seminario de Historia de las Mujeres y Género. Yo soy Susana Torres Ortiz, me va a tocar moderar esta mesa y voy a apoyar a Betty en la moderación de la siguiente mesa. En tanto que los problemas técnicos hicieron que se fue recorriendo nuestro horario y sabemos que todos los participantes tienen otras actividades ya agendadas. Les pedimos de la manera más respetuosa y amable que tengan a consideración en acortar un poco sus reuniones, dado que estaríamos en esta hora participando 6 compañeros, por lo que en la medida de lo posible, si es posible hacer una exposición de unos 10 minutos, se los agradeceríamos, recordando que, bueno, esto finalmente es el inicio de un diálogo, no es una fusión, que además después de eso, pues viene una retroalimentación, además viene una presentación escrita, una posible publicación, y en virtud de eso, pues les agradeceríamos mucho esta consideración, iniciando en este caso esta mesa que se llama Las Mujeres en la Cultura, con Enrique Moreno Ceballos, quien nos va a presentar un tema titulado Precursoras de la Exhibición Cinematográfica en México, una aproximación. Enrique, es 10 para las 2, en caso de que te estés pasando de minutos voy a tener que solicitarte que hagas un, esperemos que no, y bueno, pues adelante. Muchas gracias, doctora, y por supuesto muchas gracias al octavo Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género por el espacio, particularmente a la doctora Gloria Tirado, quien ha brindado acompañamiento a esta investigación durante años. De verdad, muchas gracias, doctora Gloria. Le mando un abrazo desde Puebla. Y comparto presentación. Me pregunto si pueden mirarla. Ya la vemos. Muchas gracias. Doy inicio con la lectura. Comienzo así. La historia de las mujeres como creadoras y trabajadoras de la industria cinematográfica mexicana cuenta para sí numerosos trabajos que transitan puntualmente entre la historia oral y los estudios de caso. Las bases se sentaron en 1974 y 1977, cuando Aurelio de los Reyes y Julia Tuñón, respectivamente, se entrevistaron con Dolores Sellers, pionera veracruzana. Parte de las hermanas Ehlers, afamadas por tener una casa de venta de productos de exhibición fílmica. Hablar de las hermanas Ehlers también implica pensar en la realizadora Mimi Derba, estudiada y difundida por Ángel Miquel, la preservadora y realizadora Elena Sánchez Valenzuela, de vuelta a las historias del cine por Patricia Torres San Martín, la realizadora y poeta Adela Sequeiro, entrevistada por Marcela Fernández Violante y luego publicada por la misma Torres San Martín y Eduardo de la Vega Alfaro, la realizadora y también Candita Beltrán, buscada y reconstruida en un filme documental por Kenia Márquez, Carmen Toscano, compiladora, realizadora también, analizada y caracterizada por David Wood. Entre los distintos roles que estas creadoras asumieron, destaca el de la realización o dirección artística o técnica de películas, que desde una asimilación temprana con el modelo tradicional de división del trabajo, se percibe en lo general como el más alto nivel en las jerarquías laborales fílmicas, haciendo de otros desempeños menos loables, indicando aquí comillas, o reconocidos desde su valor histórico, llámese guionistas argumentistas, camarógrafas, periodistas de cine y exhibidoras o proyeccionistas. Descentralizar la historiografía del cine mexicano es fundamental para continuar expandiendo el terreno ganado en la reflexión de la historia fílmica a partir del género. Shelley Stump, una de las historiadoras y curadoras de cine con mayor reconocimiento en los Estados Unidos, apuesta
por una horizontalidad en este sentido, al proponer el término filmmaker, que se traduciría al español como cineasta, para referirse a aquellas creadoras cuyas labores no resultan identificables desde las bases conceptuales de autor, con todo y sus restricciones patriarcales. Más allá de la dirección cinematográfica, nos preguntamos, ¿por qué el acto de proyectar una película es relevante para la historia? ¿Cuál es la importancia de identificar a las mujeres encargadas de esta labor y nombrarlas claramente como proyeccionistas y propietarias de salas de cine? En el rubro de la exhibición mexicana, los trabajos de investigación han hecho lo necesario para destacar los nombres de varones como Gabriel Veyre, Salvador Toscano, Enrique Rosas, entre otros. Aunque estas son también historias valiosas y necesarias, al día de hoy existe una especie de oscuridad profunda en lo que respecta a las mujeres que también construyeron a la conformación de un circuito mexicano de exhibición en los albores de la cinematografía que pueden enmarcarse, según el caso, entre los años 1896 y 1930. En algún punto de la historiografía, para caracterizar e identificar plenamente el trabajo de las directoras de cine, ya se había denunciado una clara omisión de género en las historias fílmicas internacionales. La propia pionera francesa Alice Guy, primera realizadora de cine narrativo, se vio en la necesidad de confrontarse hacia los años 60 con periodistas, historiadores y archivistas que durante décadas extravieron sus filmes al punto de etiquetarlos con créditos de varones, para insertarse luego a Liz Guy a sí misma en el relato originario de la cinematografía mundial. Tal vez proyectar cine no sea una práctica que se asemeje a la de la realización desde las formas y discursos evidentes. Sin embargo, implica una puesta en escena desde el encuadre de la imagen y la toma de distancia correcta para la creación de una atmósfera. Asimismo, al encenderse el proyector, se articulan modos de ver que conllevan una semiótica que se desborda de inmediato en los campos de lo sociopolítico. Sin duda, se trata de una experiencia fundamental para entender a la cinematografía. La presente aproximación tiene por objetivo emprender la búsqueda por las mujeres proyeccionistas y propietarias de salas cinematográficas que conforman aquel rubro imprescindible. Las sorpresas de archivo y bibliografía permiten hoy articular un corpus con diversidad de identidades que mapean al momento la Ciudad de México, Puebla y Aguascalientes entre 1896 y 1923. Es así como primero se presenta la señora Cipi, quien llega desde Nueva York a la Ciudad de México alrededor de agosto de 1896 para probar y presentar como espectáculo el Vitascopio, un aparato de proyección cinematográfica patentado por la Edison Manufacturing Company y de mismo alcance colectivo que el cinematógrafo, el cual fue presentado en la capital mexicana tan solo meses antes de que la señora Cipi comenzara con las primeras pruebas en el célebre Circo Horrin. Aunque la hemerografía no permite aún identificar el nombre completo de esta proyeccionista, sí confirma su paso por las ciudades de Puebla y Aguascalientes, presentando su Vitascopio e inaugurando el espectáculo cinematográfico entre los meses de septiembre y noviembre. Actualmente, la investigación sobre la señora Cipi se encuentra entre mis más grandes prioridades, toda vez que resulta ser la pionera de la exhibición fílmica en la Puebla de mis orígenes. En lo que respecta a la bibliografía, el doctor Aurelio de los Reyes ha indagado puntualmente acerca de la señora Brígida González, viuda de alcalde, quien en colaboración con su hijo Jorge llegó a importar películas para revender, manteniendo relación cercana con agencias estadounidenses, francesas e inglesas dedicadas a la distribución y exhibición. La hemerografía confirma que Brígida se mantuvo activa alrededor de 1899 en la Ciudad de México, negociando constantemente con el gobierno para la renta de espacios de proyección cinematográfica. De esta manera, se da un retorno a Puebla con el caso de doña Refugio Barragán de Toscano, talentosa novelista y también madre de Salvador Toscano, a quien ya nos hemos referido como pionero del cine.
Doña Refugio es precursora de la exhibición fílmica, toda vez que se le ha identificado como administradora del Salón Pathé en la llamada ciudad de Los Ángeles. A partir de 1906, Doña Refugio intercambia experiencias con Salvador en emocionantes cartas acerca de cuestiones interesantísimas como el registro en un cuaderno de las películas a exhibirse, lo cual representa un antecedente de catalogación fílmica, o comentarios también sobre los pianistas que pasaban por el salón para dar acompañamiento musical a las exhibiciones. También se habla de diversos proyectos de Salvador que finalmente se asimilan con el Salón Pathé por el éxito propiciado por la administración de Doña Refugio. Durante el periodo revolucionario, toca hablar de la señora Cécile de Bonjour, también en la ciudad de Puebla, siendo este un hallazgo de la doctora Gloria Tirado Villegas. Podemos decir que Cécile se integra armoniosamente en este corpus como propietaria del Edén Parisiense, salón cinematográfico ubicado en la zona céntrica de la capital poblana, que registra actividad desde 1909 y se extiende hasta 1914, año en que la misma Cécile se enfrentó al Departamento de Hacienda Municipal luego de que éste forzara en su contra el cobro de cuotas dobles por impuesto. En contacto con el general Pablo González, la señora de Bonjour pudo lograr un ordenamiento justo de cuotas para su establecimiento, ostentando así un poder comercial y político considerable dentro de Puebla. Para la década de los 20, una etapa que podría considerarse de consolidación de estándares para las salas cinematográficas, se presenta el caso de Adelina Barraza, caracterizada por Laura Isabel Serna como la administradora o posible propietaria del cine Odeón, hacia 1923 en la Ciudad de México. Tomando como base el censo obrero del entonces Departamento del Trabajo, Laura Serna destaca el capital de Adelina como uno de 8,000 pesos al momento, estando a cargo de 26 empleados. La exploración de carteleras para el cine Odeón brindará un panorama más amplio sobre los discursos y propósitos socioestéticos del mismo. Hasta ahora, 5 casos son los que se presentan aquí, como aproximación a establecer un corpus de estudio alrededor de las proyeccionistas y propietarias de salas cinematográficas. Tengo plena fe en que las sorpresas del archivo nos darán a conocer a otras mujeres implicadas en la conformación del circuito mexicano de exhibición de los orígenes. Las señoras Cipí, Brígida, Refugio, Cécile, Adelina, conforman una misión investigativa personalísima y al mismo tiempo de importancia colectiva y emocionante, claro, a trascender en todos los niveles posibles. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. El atraso es porque vamos un poquitito, unos segundos desfasados, pero muchas gracias por ceñirte al tiempo. Yo creo que pronto nos veremos por allá en Puebla, ¿no? Un aplauso. No sé si está en la sala, te agradezco, Enrique. Esperemos que esté en la sala Rosa, Gloria o Elvira, o Gloria y Elvira, para darles paso a su presentación. No sé si está en la sala, te agradezco, Enrique. Esperemos que esté en la sala Rosa, Gloria o Elvira, para darles paso a su presentación. Muy bien, pues muchas gracias por la paciencia y por el tiempo para estar por aquí. Vamos a dar inicio a tu presentación. Ya tenemos a las dos autoras, a Gloria y a Elvira. Ustedes ya la conocen, una de la UNAM y otra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El título de su presentación es Rosa, Rolanda y María Izquierdo, Memoria, Trazos y Colores. Gracias. Tienen el micrófono, adelante, gracias. Gracias. Espero Gloria pueda poner nuestra presentación.
De todas maneras, empiezo para que el tiempo lo aprovechemos lo mejor posible. Y bueno, tanto Gloria como yo queremos hacer este recorrido sobre las mujeres pintoras y pues empezar a recuperar algunas de ellas. Además de que Gloria es mi maestra en este tema de la pintura y las mujeres. Sí, pero ¿alguien me puede decir cómo compartir la presentación, por favor? Me cambiaron el turno, por eso no estaba aquí, perdón. No, No, no te tengo mi preocupes. presentación abierta, pero ¿cómo hago para compartírselas? Puede ser No por conozco vía esta plataforma. WhatsApp. No, puede ser por vía WhatsApp y acá la compartimos también. Ya se las mandé Ya desde se hace las habían ratito. mandado. Ah, entonces ahorita nos ayudan aquí nuestros Gracias. técnicos. Es que les voy a comentar, Perdón que no a la... estaba aquí, pero ya cambió Sí. todo el plan. No, no, ¿saben qué? Es que aquí están los muros sumamente gruesos y el internet es terrible. O sea, ni con teléfono ni con cable ha estado como muy complicado el asunto. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahorita que nos avisen si ya está la presentación, de todas maneras ustedes tienen la palabra. Gracias. Sí, si quieres, lo que yo voy a dar es un contexto general. Y sí me gustaría tener la presentación porque Gloria es la que sabe más de pintura. Y bueno, les decía yo que en este recorrido con Ya las estoy, lo voy mujeres creando. que han estado participando en las cuestiones de pintura, bueno, tanto Gloria como también un curso que llevé con Elvira Moctezuma, nos empezaron a hacer un recuento de qué mujeres pintoras hay. Y en el siglo, finales del 18, principios del 19, pues ya empiezan a aparecer algunos nombres como el de Josefa Román, que estaba ahí ya haciendo sus pinturas, o María Guadalupe Moncada, que hay ya unos cuadros de ellas y nos tratan de decir que es pintura que ellas presentaron. Y pues van apareciendo nombres como el de Lola Cueto, Rosario Cabrera, Aurora Reyes, que se considera la primera mujer que ya tiene un mural que se puede admirar, Isabel Villaseñor, Andrea Gómez, son esos nombres que empiezan a aparecer ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, de pronto hay también otros nombres que nos hacen creer que son las únicas, pero no, porque pues está Frida Kahlo, que pues obviamente es inmenso lo que ha hecho pues desde la mercadotecnia hasta las investigaciones en torno a Frida Kahlo, o Nahui Olín, María del Carmen Mondragón, que también algunas exposiciones ya la recuperaron. Remedios Varo, que aunque es española, pues vivió y desarrolló su obra aquí en México. De igual manera, Leonora Carrington, que son como los nombres populares de algunas pintoras en estos escenarios, pero pues hay más que están, pues en cierta manera, no esperando, pero sí con esta idea de que las podamos recuperar, como Beatriz Zamora, de la que Gloria ha hecho trabajos increíbles, o Mónica Mayer, que tiene dentro del contexto del feminismo obra muy representativa, Joaquín Hidalgo, Maricruz Hernández, que tiene también una obra significativa. Y bueno, dentro de ellas encontramos, identificamos y queremos mostrar el trabajo de Rosa Rolanda y de María Izquierdo. Rosa Rolanda se puso este nombre, aunque ella nació en Estados Unidos, en honor en esta cuestión de que tenía ella raíces, su familia era originaria de México. Y aunque ella al principio fue una excelente bailarina, una gran coreógrafa y se pone este nombre artístico de Rosa Rolanda, pues va a ser cuando conozca a Miguel Covarrubias, al pintor mexicano, cuando ella venga a México y pues se va a enamorar de toda esta riqueza cultural de nuestro país y pues va a empezar a atrapar lo que está haciendo ella con su mirada, con su sensibilidad, pues empieza a enamorarse de este país, de sus colores y a pintarlo. Y empieza a hacer varias pinturas que también van a ser significativas. Va a conocer a gente en el ámbito cultural, pues también muy representativa, como Dina Modotti, la misma Frida. Y dentro de su pintura, pues va a atrapar estos colores y estos destellos de México, que ahorita lo va a explicar con más calma Gloria. Pero bueno, esta relación con Miguel Covarrubias, que pues va a ser intensa, rara y a veces desgastante. Pues cuando terminan esta relación, pues va a ser un rompimiento tan fuerte que Rosa Rolanda se va a tratar de alejar de nuestro país, de borrar muchas cosas que le trajeron este amor y esta pasión. Sin embargo, va a crear una obra que ahorita Gloria seguramente se las va a detallar, que a mí me encanta, que es un autorretrato muy impresionante, y ella va a morir en marzo de 1970.
Pues de María Izquierdo, hija preferida de Jalisco, que aunque hace poquito le hicieron homenaje en la rotonda de Jaliscienses Ilustres allá en Jalisco, pues muy jovencita se va a casar, va a tener 3 hijos, pero ya estaba esta situación de amar y querer a la pintura, y con sus 3 hijos y separada se va a venir a la Ciudad de México a estudiar en la Academia de San Carlos. Va a destacar, uno de sus maestros va a ser Diego Rivera y va a notar lo excelente que es María, bueno, tan excelente que después no le va a dar la oportunidad de ser muralista, no la va a dejar integrarse a este grupo de los hombres muralistas que estaban en nuestro país. Va a conocer a Rufino Tamayo, que después yo digo muchas veces que ella también sin duda inspiró muchas cuestiones de Tamayo, no como musa, sino también como pintora y como creadora que lo fue María Izquierdo. Sus nietos ahora tienen una página en el Facebook que me encanta porque han recuperado no solamente las pinturas y las fotografías de María Izquierdo, sino también lo que ella escribía, escribió en varios periódicos, fue una mujer que constantemente denunciaba sobre todo la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país en general, pero concretamente en la pintura. Obviamente reclamó de manera muy, muy airada cuando no le permitieron hacer los murales que ella ya tenía planeados y trazados, que por cierto, Gloria Hernández Jiménez tiene un artículo precioso sobre ese tema. Y bueno, pues va a estar a contracorriente intentando brillar en el mundo de la pintura. Yo creo que esta presencia de Frida opaca muchas pintoras, entre ellas a María Izquierdo, que tiene una obra trascendente. En 1948, desgraciadamente, María va a tener un ataque que la va a paralizar medio cuerpo y pues le va a impedir seguir pintando, y pues algunos años más va a vivir. Muere en 1955 y hasta 2012 le hacen un reconocimiento para que esté en la rotonda de personas ilustres, y cuando fui a conocer su tumba me impresionó mucho porque es una reproducción de varios cuadros de ella, sobre todo uno muy simbólico que ahorita también les va a explicar Gloria, en donde pues está esta representación. Bueno, me está diciendo ahorita Gloria que se le fue la conexión, entonces yo sigo aquí platicándoles. Entonces, lástima que no podamos ver la presentación porque realmente los cuadros son muy impresionantes, y Rosa Rolanda pues tiene también, van a decir, ¿qué era una manía o qué pasaba? Porque siempre se querían hacer autorretratos ella. Pues era un espacio tan, yo digo que tan difícil de integrarse, era tan complicado de tener. Ay, muchas gracias, ya está la presentación. Me adelantan algunas, por favor, para que ya empiecen a ver las pinturas de estas mujeres, Rosa Rolanda y María Izquierdo. Entonces, bueno, estas son las primeras pinturas que les decía. La siguiente, por favor. Algunas pintoras que también ya les comenté que están ahí presentes en este contexto nacional. La que sigue, por favor. Que también, pues, en este escenario, pues, están las populares, podríamos decir, pero no las únicas, y que es importante recuperar más allá de Frida Kahlo o de Nahui Olin. La siguiente, por favor. Y bueno, a las que ya ahorita podríamos tener como más cercanas, como Beatriz Zamora, como Mónica Mayer, como Maricruz Hernández, que es de aquí del estado de Hidalgo. La siguiente, por favor. Y les comentaba, ahí están esos autorretratos que se empieza a hacer Rosa Rolanda, también en una época pues muy cercana con Frida y María Izquierdo, van a compartir estos escenarios, y esta manera de representarse a ellas mismas. La siguiente, por favor, si son tan amables. Voy acelerada porque ya saben, los tiempos ahorita no están muy a nuestro favor. Y bueno, ahí está también otro autorretrato que se hace Rosa Rolanda, que van a estar ahí muy presentes, y que claro, es importante ver su representación, su significado, pero la manera en que ellas intentan siempre darse a conocer en estos escenarios donde parecía tan difícil, a veces tan imposible, que existieran mujeres. La siguiente, por favor. Y pues les digo, María Izquierdo también hace autorretratos de ella, y hay veces en que hay gente que dice, ay, se parece a Frida, o parece que está imitando a Frida, pero no, María también tenía sus representaciones, tenía también su manera de expresar esta cercanía con la cultura mexicana, esta manera de representarse. La siguiente, por favor. Y sobre todo María, yo creo que destacó mucho también porque tomó la palabra, porque escribió textos, porque publicó en varios periódicos de la época, sobre todo para denunciar esta situación que vivió con Diego Rivera, que no le permitió tener
sus murales también como los tuvieron otros. La siguiente, por favor. Y pues María, les comentaba yo, pues desgraciadamente va a tener una enfermedad y hasta muchos años después el gobierno mexicano la va a reconocer al permitir que sus restos descansen en la rotonda de personas ilustres y que ella pueda avanzar en estas cuestiones, ¿eh? La siguiente, si la pueden pasar, por favor, para que ustedes sigan viendo estas pinturas de María Izquierdo. La siguiente, si son tan amables, por favor. Y bueno, Rosa Rolanda, que les digo, principalmente brilló ella como bailarina, brilló en estos escenarios, que realmente fue una coreógrafa maravillosa. Y en la siguiente lámina vamos a verla en unas fotografías que la recuperan danzando y bailando en los escenarios donde ella se presentó, pero cuando llega a México, pues deja la danza para empezarse a dedicar también a la pintura, porque Covarrubias también la va a convencer y también otros mexicanos, entre ellas Frida y Diego, que también el arte es parte de su vida, ¿no? La siguiente, por favor. Y tanto Rosa Rolanda como María Izquierdo van a hacer autorretratos. Esta manera de representarse, de darse a conocer, de mostrar desde esta identificación con lo tradicionalmente mexicano a través de su ropa, a través de sus rasgos, pero también pues la manera en que ellas se ven a sí mismas, ¿no? No más hermosas ni más feas, pero finalmente dentro de un escenario en donde reconocen desde su piel morena hasta sus ojos expresivos. La siguiente, por favor. En el caso de María Izquierdo, pues también, además del autorretrato, también representó otros escenarios en donde estaban desde estas cuestiones de lo doméstico, desde las representaciones culturales de nuestro país con los caballitos de madera, pero también de las mujeres. Esa situación de estar presente en este escenario. La siguiente, por favor. Estas sirenas que en cierta manera representan un mundo que no existe, pero también un escenario donde estaban las mujeres mexicanas. La imagen que ven ustedes, espero que está como volando una mujer con un tul, era el que formaba parte del mural que no se le permitió expresar y que, bueno, tuvo ahí un enfrentamiento muy importante y además muy fuerte con sobre todo con Diego Rivera, pero bueno, logró que después en otros escenarios le permitieran hacer algunos de sus murales, porque pues ella también consideraba que las mujeres podían pintar en muros y podían expresarse de esa forma. La siguiente, por favor. Las dos, les digo, retomaban mucho este contexto cultural mexicano, estos escenarios de estas mujeres con rebozo, de estos juguetes de madera, de estos niños y niñas de mirada enorme y de ojos grandes, siempre ellas dibujaban estas expresiones de la mexicanidad, una desde a lo mejor esa situación de que sabía que tenía relaciones con raíces mexicanas, y María Izquierdo, que también, pues, igual con este trabajo y con estas coincidencias que tuvo con Tamayo, pues también lo fue representando de esa forma, ¿no? La siguiente, por favor, si son tan amables. Y bueno, dentro de estos contextos, pues ellas hicieron pinturas muy representativas. Esta que ven ustedes, de esta mujer que se está tomando la cabeza con una blusa verde, consideran que es el autorretrato más representativo de Rosa Rolanda. Es un cuadro que va a pintar cuando termina su relación con Covarrubias y se presenta con esa fortaleza. Hace algunos meses hizo un trabajo sobre esta pintura y pues vemos ahí representaciones desde la cultura mexicana. Vemos una muerte tomándola así como la temperatura, ella tomándose la cabeza como no creyendo lo que acaba de ocurrir, pero todo lo que la rodea, la danza, su fuerza, su dolor. Entonces, esa forma en que Rosa Rolanda representó lo que ella sentía en ese momento, sin duda es un autorretrato que hace falta analizarlo más y hace falta circularlo más. Y sin duda, pues también María Izquierdo dando a conocer estas representaciones mexicanas, este amor que tenía por los caballos, por las bailarinas, por los escenarios del circo, pero también por estas raíces mexicanas, ¿no? Este pasado azteca, esta presencia de las mujeres que María Izquierdo en eso insistió mucho, tanto verse a ella misma como ver a las demás mujeres. La siguiente, por favor. Y dentro de esta pintura, pues se considera que hay representaciones muy surrealistas o muy metafísicas. En la parte superior ustedes pueden ver ahí una mujer que está asomada a una ventana con una cabeza en la mano. Esa es la representación que está en la tumba
de María Izquierdo en la Rotonda de Personas Ilustres, y quien no conoce ese cuadro dicen, ay, pero ¿por qué la están representando así? Bueno, fue una pesadilla que tuvo ella y la quiso representar en este cuadro. Veo que ya estamos en tiempo, pero bueno, estas representaciones de ellas hace todavía falta estudiarlas más. Es cierto, hay libros que se han recuperado, hay libros que hacen trazos de su trayectoria, pero yo considero que desde un punto de vista feminista, desde una perspectiva de género, podemos recuperarlas con mucha más pasión. Finalmente, en la siguiente lámina vamos a ver otro cuadro también de María Izquierdo, pero sobre todo ver que ella y Rosa Rolanda, pues a través de la pintura plasmaron a la mujer, se plasmaron a ellas mismas en sus propios cautiverios como mujeres, como esposas, como hijas, como madres, como pintoras, como mujeres en una sociedad mexicana que todavía en ese siglo XX no les permitía a veces expresarse de tal manera, tanto pues que a veces se nos pierden sus obras, ¿no? La siguiente, por favor. Y es así como pues ellas representan a las mujeres y este lado también ominoso de la vida en donde están en estos escenarios representándose de una manera, yo diría que muy transparente, muy clara, muy honesta y muchas veces permitiendo que nosotras nos veamos en esta pintura. La siguiente, por favor, si son tan amables, ya para cerrar y despedirnos y decirles que pues las dos, Rosa Rolanda y María Izquierdo, son representantes de la pintura mexicana, son representantes de la pintura hecha por mujeres en nuestro país, pero que sobre todo tenemos que recuperar en su trayectoria y en sus expresiones artísticas. Muchas gracias. Pues un aplauso. Esperemos que se escuche bien fuerte como aquí. Muchísimas gracias, Elvira. Por favor, agradecerle a Gloria. Gracias por el tiempo. Y pues de una vez, vámonos del centro hacia el Golfo. No sé si está por ahí María del Rocío García Ochoa. Ya la vi. Ella nos va a presentar un trabajo titulado Elena Garro y el Patriarcado, un análisis de su narrativa desde la teoría feminista. Adelante, María. Rocío. Sí, está Rocío. Rocío principalmente. Por favor, ¿me pueden ayudar a compartir mi presentación? Porque he tenido problemas ahorita con el internet y mi computadora está muy lenta. Sí. Ya lo envié hace rato por WhatsApp a Carito. No sé si lo tienen ahí y si no, pues lo intento yo. Sí, sí lo tienen, se está intentando, ya se está empezando a subir, solo que igual se tarda un poquito. Entonces, si gustas comenzar tu conversación, gracias. Claro, pues empiezo. Bueno, les voy a decir que en esta voy a leer un poquito, luego empieza la presentación, voy a ir explicando. Aquí, en esta ponencia, hablaré del liderazgo de Elena Garro en la literatura humana al criticar abiertamente el sistema patriarcal. En sus relatos, la autora habló por millones de mujeres que no podían hacerlo como ellas. Dijo sin tapujos lo que sentaba ser parte del sexo femenino entre los años 30 a 80 del siglo XX en este país. Cabe señalar que para el caso narrativo de esta escritora, los límites entre biografía y ficción se cruzan constantemente. Y es esto lo que me permite señalar mucho de lo que ella representa en sus cuentos y novelas, está estrecha y directamente relacionado con lo que ocurría en esos años en México. Después de todo, la literatura, en su definición más amplia, sostenía Henry James, no es sino una expresión personal y directa sobre la vida. Y en la narrativa de Elena Garro hay mucho de la sociedad y cultura que le tocó vivir. Bueno, yo hago este trabajo que ahora presento con el análisis de 6 novelas y algunos cuentos. Y esas son mis fuentes. Y les voy a leer muy brevemente 10 rengloncitos de quién fue Elena Garro, ¿no? O sea, Elena Garro, su nombre completo es Elena Delfina Garro Navarro. Nació en 1916 en Puebla. Su padre era español y su madre mexicana. Vivió su infancia en Iguala, Guerrero. Realizó estudios de letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1937 contrajo nupcias con Octavio Paz. Ella escribió numerosos cuentos y más de 10 novelas, también obras de teatro, poesía, ensayos, reportajes periodísticos y guiones cinematográficos. Además, fue bailarina y coreógrafa de Julio Bracho. Tras un largo autoexilio obligado en 1968,
en compañía de su hija Elena Paz Garro, regresó a México en 1993 y murió en 1998. Actualmente es una de las escritoras mexicanas más reconocidas. Bueno, pues procedo a explicar mis diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, ella es Elena de joven, en la siguiente, por favor, para que las conozcamos. Ahí está con Octavio Paz, que nunca se olvidó de él hasta el día de que se murió. Dijo, cuando le dijeron, ya se murió Octavio Paz, ella dijo, bueno, pues allá me espera. Y a los 4 meses ella murió. La siguiente, por favor. Ahí está con su hija y también ahí está con un gato, porque ella amaba los gatos y tenía más de 15 gatos mexicanos y europeos. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, esos son los textos en los que yo me baso para hacer el análisis que ahora presento. Todas son novelas, excepto la número 3, que es un libro de cuentos. De ahí retomo 2 o 3 cuentos para este análisis. Ahí están en el orden en que, no en que fueron publicados, ni sino más bien en el orden en que yo los fui usando para hacer este trabajo. La principal novela en que yo me he basado siempre es Testimonio sobre Mariana, pero después entrecruzo lo que he encontrado en las otras novelas y en los cuentos también. La siguiente, por favor. Incluso en el libro de La Semana de Colores de Cuentos, que no está ahí, también yo la he usado. Bueno, dice Lilia Granillo, para empezar, que es mi maestra de la UAM, dice, investigar la historia de la literatura escrita por mujeres es una obligación de los estudios de género. Ya era una obligación feminista en los albores del siglo XX. Bueno, yo como buena feminista digo, pues tengo que seguir el camino de mi maestra querida. Y entonces yo soy de las personas que hace historia de las mujeres con perspectiva de género, desde la teoría feminista, por supuesto. Bueno, y aunque Elena Garro no se definía ella misma como feminista, incluso lo llegó a decir, yo no soy feminista, no obstante, hay obras, aquí retomo las palabras de Mónica Mayer, dice ella que hay obras que por su estructura, por lo que plantean del sistema patriarcal, son feministas. Y para mí, la mayor parte de la narrativa de Elena Garro es feminista. ¿Por qué? Porque en ella se dedica, yo no sé si se lo propone o no se lo propone, pero resulta que nos muestra la situación de las mujeres en México y en varias partes del mundo, en Europa sobre todo, en Canadá y en Estados Unidos, de cómo pueden vivir las mujeres en situaciones con mucha violencia, degradantes, con personas, siempre son los cónyuges, ya sea el esposo o los amantes, que las dominan, las controlan, son sumamente agresivos, les bajan la autoestima, o sea, ellas viven rodeadas de demasiada violencia. Y lo que nos muestra es cómo es vivir en el patriarcado, ¿no? Y además en relaciones de conyugalidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el patriarcado? Bueno, ahí puse una pequeña definición. Dice, es un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean una interdependencia y solidaridad entre los hombres que le permite dominar a las mujeres. Ok. En este contexto que le toca vivir a ella, y también a Elena Poniatowska, que por unos años fueron contemporáneas, aunque claro, Poniatowska es más joven, Poniatowska, que tenía mucha relación con Elena Garro, yo no diría que fueron amigas, pero sí convivieron mucho. Elena Poniatowska dice, ella, o sea, Garro, habló de la situación de la mujer cuando pocos lo hacían en una sociedad misógina y sexista. Las abnegadas mujercitas mexicanas debían bordar pañuelos con orillas. Me quedé en la lectura de la otra. Bueno, lo que ella dice es que, bueno, fue la primera mujer, una de las primeras mujeres que se atrevieron a hablar de la situación de las mujeres en las sociedades patriarcales. Y por eso yo digo que también es como liderea una forma de expresarse y una forma de escribir narrativa, ¿no? Yo sí ubicaría la literatura de Elena Garro dentro de la literatura feminista.
Bueno, yo también quiero aquí señalar que la gran parte de la obra de Elena Garro está muy relacionada con su biografía. Es autobiográfica, casi en un 95%, ¿no? Eso ya es una realidad, muchos lo han dicho, yo estoy de acuerdo con ello, pero eso no le resta valor estético a sus novelas, a sus cuentos y a todas sus producciones. Perdón. Dice Calderón, la literatura es en buena medida reflejo de la realidad. Esto porque yo digo que la literatura es una fuente valiosa para la historia de las mujeres. Sin duda lo es. El ejemplo que ahora muestro es una prueba de ello. Aquí lo que nos tendríamos que preguntar es cómo se presenta a las mujeres desde el arte escrito que analizamos con perspectiva de género. Y hay como dos posturas. Lo podemos ver como víctimas eternas de las sociedades patriarcales, o sea, como sin ningún poder y que siempre van a permanecer en esas situaciones difíciles, violentas, degradantes, o está la otra versión, como mujeres que luchan por lo que quieren y que van a salir adelante, ¿no? Dice, las protagonistas de Elena Garro son eternos rebeldes que nada tienen que ver con las víctimas pasivas, transgreden las normas morales y religiosas que las limitan para ir tras su felicidad y experimentan su sexualidad. Perdón, me voy a tener que mover porque me está diciendo que la batería se me acaba y no me quiero quedar a medias. Medio minuto, por favor. Perdón, es que como me tuve que mover de computadora en computadora, ya después uno pierde el rollo de computadora. Pero ya, bueno, ¿qué significa vivir en sociedades patriarcales? Bueno, pues significa que en las sociedades, que son sociedades misóginas, en las que las relaciones de género son relaciones de poder marcadas por la desigualdad y la violencia. Por supuesto, a quienes le toca la peor parte es a las mujeres, ¿no? Son los hombres quienes dominan y controlan. Bueno, en el caso de la narrativa de Elena Garro, sus protagonistas viven maltrato físico y psicológico y eso las hace infelices y temerosas y por mucho tiempo están ahí soportando eso, viviendo con el esposo o algunas abandonan al esposo y van a vivir con el amante y para algunas es como que pasar de una dependencia y dominio a otro, ¿sí? Del esposo al amante. Bueno, esa dependencia de las mujeres o pánico genérico, que es el temor a la soledad y hacerse cargo de sí mismas, es lo que muchas mujeres de esos tiempos y ahora todavía algunas presentan. Bueno, aquí quiero señalar, quiero recordar que la narrativa de Elena Garro y todo lo que ella muestra en sus novelas y cuentos es en una temporalidad de 1930 a 1980. O sea, lo que ella nos muestra en sus textos literarios es lo que ocurría por esos años. La siguiente, por favor. Rocío, ¿podrías ayudarnos con una conclusión? Sí. Si ya no tengo tiempo, pues sí, leo la conclusión que está ahí al final de eso. Podría leer la... Es que se me apagó todo aquí. Perdón, tuve problemas con el internet y todo se me movió. Parece que... Pero aquí tengo... Sí, voy a una conclusión rápido. Permítanme. Aquí sí tenemos las diapositivas y sí las estamos viendo. En la número 19 podemos, la diapositiva número 19, ahí está. No es eso. Bueno, como entiendo que el tiempo se me acaba, ya quiero... Parece que ya tengo que ir cerrando, entonces ya no me va a dar tiempo de todo eso. Entonces, sí quisiera que pasáramos a la 19 y de ahí me iría yo muy rápido. Porque esos son los ejemplos. Esos ejemplos, como lo que ahorita estamos viendo en la pantalla, es lo que pasaba
con las mujeres, con las protagonistas, cómo viven violencia con el cónyuge o con el, o con el amante, y finalmente algunas se arman de valor y tienen que huir, escapar, ¿no? Es el otro ejemplo, mi hermanita Magdalena. Bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tengo? Como un minuto. Bueno, pues entonces ya ni modo, fue demasiado poco. Lo siento. A lo largo de esta exposición y la escritura del texto, fui entremezclando los hechos de la ficción con los de la realidad para mostrar que no hay gran diferencia entre una y otra. O sea, la vida misma de la autora y de su hija Elena Paz y de su ex esposo Octavio Paz y uno de sus amantes, probablemente el más importante, Adolfo Bioy Casares, pasa ante nuestros ojos para ilustrar cómo era la vida cotidiana en torno al amor, la sexualidad y la conyugalidad en México y en otras partes del mundo para las mujeres y los hombres en las sociedades patriarcales de los años 30 a 80 del siglo XX. Bueno, y en medio segundo quiero decir que mucho de lo que Elena Garro plasma en su narrativa es algo de lo que ella vio y también vivió. No por nada ella decía que no podía escribir más que de lo que veía. Y mucho de lo que veía era parte de su propia vida, pero también de lo que estaba ocurriendo a las mujeres más cercanas, como a sus hermanas o sus familiares. Gracias. De contrario, gracias a ti. Un aplauso, por favor. Bueno, pues sí, sin embargo, aquí la audiencia, que es, créeme que somos más de 10, con mucha atención. Ahora queremos continuar ahí en el Golfo con Ana María del Socorro García García y Julieta Arcos Chigo, espero pronunciar bien, quienes nos van a presentar un trabajo que se titula De las escuelas de niñas a las escuelas superiores de niñas. El caso de la Escuela Superior de Jalapa, 1881-1910. Tienen el micrófono. Si no están, entonces, esperando que se vuelvan a conectar en cualquier momento, le vamos a dar la palabra a la siguiente ponente, que es Fanny Gaitán Villalpando, que hace un trabajo conjunto con Julio César Soto, y su trabajo se titula La higiene como asunto de mujeres durante el porfiriato en Michoacán. En este caso que tenemos a Fanny aquí presente, ella tomará mi lugar. Escuchando. Ya puedes iniciar. Sí. Buenas tardes. Primeramente, agradezco a los organizadores y al seminario por permitirme participar con mi trabajo. Es un honor para mí estar al lado de ustedes. El trabajo que hoy presento se llama La higiene como asunto de mujeres durante el porfiriato en Michoacán y les voy a hacer el periodo donde se reafirmó que a las mujeres nos toca lavar los trastes y cuidar a los niños. La siguiente, por favor. Mi trabajo, como les señalo, se centra en lo que es Michoacán y quería hacer más o menos un recuento de lo que es la higiene pública para ir aterrizando en lo que es la higiene privada, pero en esto me voy a detener muy brevemente y solamente les voy a señalar que la higiene fue parte del proceso de evolución
de lo que es el arte de la medicina y la profesionalización de los médicos, esta separación, ¿no?, que se va dando entre médicos y charlatanes. Y bueno, todo este cúmulo de investigaciones que surge en este periodo y que va a ayudar a preguntarse y a tratar de dar solución a todas estas enfermedades que se estaban, que se presentaban sobre todo de carácter epidémico y bueno, que tan alto costo social traía para la sociedad, pero sobre todo por el costo que tenía en cuestiones de la producción y económica de los diferentes estados o países. La siguiente, por favor. Aquí brevemente yo les había puesto unas imágenes, ahorita las van a ver, unas imágenes de lo que podemos ver que se hace en cuestión de higiene pública para el caso de las ciudades. Aquí, por ejemplo, es un plano de la ciudad de Morelia. Hay un nube que habla sobre dónde se encontraba el hospital y la escuela de medicina, y esto sobre todo respondiendo a las teorías miasmáticas que estaban en el periodo, que si bien ya estaban un poco desfasadas, todavía para el caso de Michoacán tenían pues mucha importancia. Y vamos a ver que lo que nos dice esta teoría de que es que hay que sacar todo de la ciudad, todos estos malos olores, focos de infección que nos podían ocasionar enfermedades, y bueno, lo que son en este caso el hospital civil se saca de la ciudad, se empiezan a crear espacios destinados exclusivamente para concentrar todas estas cosas que nos podían generar enfermedades. En este caso me refiero a los rastros, a los panteones, y también se empiezan a mover a las orillas de las ciudades. Y yo pienso que esto pues no nos es ajeno, porque si volteamos a ver los lugares donde nosotros vivimos, es imposible que un panteón lo vamos a encontrar en una orilla. Los hospitales siempre tienden a mandarse a las orillas, precisamente para evitar toda esta situación que les digo. Hay momentos, bueno, en que la propia ciudad se los empieza como a comer, pero bueno, es el intento, ¿no? Y responde a la teoría miasmática de la época porfiriana. Es en el siglo XIX donde, para el caso de Michoacán, hay una mayor preeminencia de investigaciones sobre la higiene. Si bien es cierto, el porfiriato, en el momento en que, digamos, la higiene surgió, la preocupación por la limpieza de las ciudades surge, sí es donde hay un mayor auge, tanto para México y como para el caso de Michoacán, específicamente durante el gobierno de Aristo Mercado, que va a ser de 1892 a 1911, donde ya, bueno, es otra historia, pero vamos a encontrar que, bueno, tiene un impacto muy importante para la sociedad, y que hasta hoy día, si nos volteamos a ver y reflexionamos, bueno, nosotros todavía lo seguimos haciendo. La siguiente, por favor. Ya aquí se me quedó, pero bueno, la intención de lo que yo quería mostrar aquí es que, bueno, para el caso de las ciudades, obedeciendo a patrones españoles, empieza a ser las ciudades cuadriculadas, que tuvieran salidas, que no fueran como esos vericuetos. Y bueno, estos solamente eran algunos ejemplos de los planos que se hacen, porque una cosa muy importante para el caso de la higiene es que el Estado tenía que tener conocimiento de qué es lo que estaba gobernando. Entonces empieza a cuantificar la población, no solo para saber cuántos somos, sino también cuántos están muriendo en las epidemias, dónde están surgiendo estas enfermedades, y tener un mayor control. Entonces, del conocimiento que se diera, de ahí va a venir el control de la población, y surge una copiosa legislación para el caso de Michoacán, y siguiendo el de la Ciudad de México, bueno, se crea el Consejo Superior de Salubridad y se va a crear el Código Sanitario, muy posterior a otros códigos como el penal o el civil, pero muy importante, y que, bueno, de ahí se va a surgir un montón de reglamentos que tiene que ver con normar todos los ámbitos de la sociedad. Nada podía escapar. Ya yéndonos, la siguiente, por favor.
Aquí les había puesto solamente un ejemplo de cómo cosas que se van a aplicar en las ciudades, luego los vamos a ver en los hogares. Esta es una cita donde dice que los carros de basura tenían que pasar a recogerla, ¿no? Pero para esto tenía que ver a alguien que dejara la basura en su lugar. Entonces, estaba desde que se establecía un horario para que las personas barrieran. No es casualidad que ahorita haya personas mayores de edad barriendo las calles en la mañana. O sea, no es algo que se les ocurrió, es todo un proceso de adoctrinamiento ideológico y normativo que hace que una persona se levante en la mañana a barrer. La siguiente, por favor. Y eso también se va a sugerir para el caso de las viviendas. Esta imagen ya es propiamente sobre lo que es la higiene en el área privada. Una de las cosas que es muy interesante es que la higiene va a impactar en todos los aspectos de la sociedad. Yo no me voy a por la cuestión del tiempo, pero sí era bien importante que estuvieran ventiladas las casas. Se tenían que abrir puertas, ventanas, no se podía concebir lugares cerrados, húmedos, porque tenía que circular aire. Eso era muy, muy importante. Este es una institución, es el Colegio de San Nicolás, pero también les muestro ahí al fondo una casa de la élite. Y esto también me da que la higiene era elitista, es decir, que no podíamos venir a decirles a las personas que tenían que transformar su vida con ventanas grandes, con espacios destinados para un fin, es decir, la cocina tenía que tener un espacio, tenía que haber un lugar para dormir y que no todos vamos a dormir juntos. ¿Por qué? Porque la situación de Michoacán, donde la mayoría de las casas eran de palitos, digámoslo así, pues no podían ni siquiera responder a este discurso, ¿no? Porque no había ni qué modificar, porque ni siquiera tenían acceso a una vivienda y además el problema del hacinamiento pues era muy grave. Aquí vamos a ver que las políticas higienistas y estos discursos pues no tomaron siempre en cuenta el contexto del grueso de la población michoacana. ¿Dos minutos? Sí, ay. La siguiente, por favor. Voy a ir explicando brevemente las diapositivas aquí mejor. Bueno, una de las formas que se utiliza, que utiliza este discurso es, surgen una serie de boletines en la prensa, manuales, que buscan que las personas interioricen este discurso. Este es un ejemplo del periódico de Mariano de Jesús Torres. Y bueno, ahí hay ciertas recomendaciones de qué es lo que las mujeres tienen que hacer. Este es del Heraldo del Hogar y bueno, es para que vean qué tipo de literatura es de la que se está tratando. Y es que de esta manera tan sutil, las mujeres iban a ir adoptando toda esta ideología. Si bien es cierto, no todas tenían acceso a este tipo de literatura, pues a veces de que yo leo, yo te platico y así se va regando, ¿no? Digamos, esta ideología. Yo aquí les mencionaba, esta es una cita de Bourdieu, donde se señala, ustedes la pueden ir leyendo a la par que me escuchen, que lo que se buscaba es que las personas de manera tácita obedecieran sin necesidad de utilizar ese poder coercitivo. Es decir, que ya no tenía que haber alguien que te dijera: está prohibido el calzón de manta y si te sigues poniendo el calzón de manta te vamos a establecer una multa, porque existía. No, ahora tú de manera natural te ibas a ir a bañar y te ibas a cambiar. Pero esta era un cambio de discurso que ha sido lento, pero que al final se fue dando, ¿no? Y es precisamente donde alguien ordena y hay otros que obedecemos. La siguiente, por favor. Esta cita yo la había puesto porque, bueno, primeramente se establecía la importancia que tenía la institución de la familia. Y en este sentido la mujer va cobrando importancia porque se dan cuenta que como parte integrante de esta familia tiene una labor
que se puede aprovechar. Y entonces se... Ay, perdón, pueden regresarla tantito. Entonces la mujer empieza a jugar un papel muy importante y se plantea que, bueno, hay que educarla, pero esta educación va a tener un fin utilitario. Es decir, la mujer me sirve educada hasta cierto punto porque es el que va a moldear el futuro ciudadano. Entonces, si tenías acceso a la educación que recibías, las materias estaban destinadas hacia el espacio al que ibas dirigido, que era el espacio doméstico, el espacio privado, y podían recibir materias como de higiene o de costura, de economía del hogar. Y si no tenías acceso a la educación, tampoco no te preocupes, porque a través del ejemplo de tu mamá, tú ibas a reproducir conductas. Es decir, yo no necesito decirte que tú le vas a servir a tu papá. Tú me vas a ver y lo vas a reproducir, ¿sí? Y funciona. Podemos reflexionar y darnos cuenta hasta qué punto toda esta ideología sigue presente en nuestras formas de comportamiento y a veces no necesitamos ni que nos digan. La siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Quiero terminar. Ay, es que no se alcanza a apreciar ahí. Pero ya voy a terminar, porque hay una cita, ya ahí está. Hay una cita que me parece muy importante porque recoge el pensamiento de la época y se las quiero leer. La felicidad del hogar por lo que respecta a los cónyuges depende en gran parte de la mujer. Donde una mujer fiel, dadme una mujer fiel, piadosa y dedicada a las labores domésticas, corregidora de sus hijos y llenas de muchas otras virtudes, poned en esta la ternura para su colmarido y nada faltará para que su hogar sea feliz. ¿Sí? Es la ideología del momento y que todavía no se ha terminado de erradicar, y de ahí la importancia de este tipo de eventos y de hacer conciencia por parte de la mujer. Para concluir, quiero mencionar una cita que me parece muy interesante de cómo se hacen estas políticas y que a veces no toman en cuenta el contexto donde se van a aplicar. Es del doctor Porfirio Parra, es de 1901, y dice: ciertamente, para que un individuo siga los preceptos higiénicos, el primer requisito es que tenga los medios para hacerlo, pues no cumple con la higiene todo el que quiere, sino el que además de querer, puede. Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a Fanny. Creo que Ana María estaba conectada hace ratito, nada más que no la alcanzamos a escuchar. Vuelvo a repetir, su trabajo se titula De las escuelas de niñas a las escuelas superiores de niñas. El caso de la Escuela Superior de Niñas de Jalapa, 1881-1910. Ana María, tienes la palabra. Pero no te escuchamos. Ana María, ¿tú nos escuchas? No, no te escuchamos. Sí, ahorita revisamos con el hospedador si no tienes tu micrófono apagado, porque no te alcanzamos a escuchar. A lo mejor el volumen está muy bajito, el tuyo. A ver. Ya se oye. Es que dice que el anfitrión silenció tu micrófono, eso es lo que me sale. Que ustedes me silenciaron.
¿Ya se escucha? Bueno, buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí. Pues yo les voy a comentar este texto que he elaborado de las escuelas de niñas a las escuelas superiores de niñas y hablarles de un caso en especial de la Escuela Superior de Niñas de Jalapa en el transcurso de 1881 a 1910. ¿Puede pasar, por favor, la diapositiva? El siglo XIX llega a cambiar el territorio mexicano de sobremanera, no solo por la culminación de su etapa colonial para dar paso a la formación de un Estado-nación moderno, sino que también para reestructurar sus pilares en los que se buscaba construir esta nueva sociedad, por lo que no es de sorprenderse que la educación haya sido una de las principales preocupaciones de parte de los primeros gobiernos mexicanos. ¿Sería tan amable de cambiar la diapositiva, por favor? Entonces, bueno, en nuestro país, uno de los aspectos más sobresalientes fue cuando se estableció en nuestro territorio la compañía lancasteriana, que constituyó uno de los aspectos educativos más notables de este siglo en nuestro país, ya que no se enseñaba con un sistema que se pudiera decir que había pedagogía ni un sistema propio de educación pública. Poco a poco, pues, fueron haciendo los cambios, primero en estas escuelas, y bueno, pues, se apoyaban de monitores, y pues aquí ingresaban sobre todo, pues, alumnos, porque las escuelas que establecían para mujeres, pues, siempre eran menores que las de los hombres. En particular, pues, he estado estudiando las escuelas de niñas y las escuelas superiores de niñas en el estado de Veracruz. Entonces, la nueva educación femenina en 1856 se reestructuró por el contenido teórico práctico de sus cursos y a la vez de mantener los ideales cristianos y sociales de la época para evitar el conflicto entre la población y no ser vistas como instituciones inmorales. El plan de estudios optaba por una extensa variedad de disciplinas y temáticas, como estudios de religión, gramática castellana, poesía y literatura, música, dibujo y nociones de pintura, bordado en todos sus ramos, manualidades, jardinería e historia. La siguiente, por favor. La integración de la mujer en el campo laboral, sobre todo en el ámbito educativo, floreció a través de esos años, con el aumento de centros educativos en todo el país. Las propuestas por aceptar e integrar a la mujer en el ámbito docente también fomentó la necesidad de tener docentes, pero de docentes formados, ante el creciente aumento de alumnos y alumnas en estas escuelas. Entonces, bueno, uno de los más importantes gobernadores que tenemos primero en presidentes fue Ignacio Comonfort. Y después en el estado de Veracruz hubo un crecimiento sobre todo con la llegada de los gobernadores porfiristas. Cuando llega Mier y Terán, la siguiente por favor, que es el primer gobernador porfirista en el estado de Veracruz, comenzó a implementar que en las escuelas se debía llevar un curso a la semana de pedagogía. Y para esta época era una materia nueva. También
En las estadísticas vemos que para 1878 el gobernador de Veracruz dice que pues nuestro estado es uno de los que están adelante después de la Ciudad de México y habla que hay 623 establecimientos de educación primaria con un número de alumnos de 22,523 y en la educación secundaria tenemos 9 con un número de alumnos de 866. También hay establecimientos particulares como fueron 114 establecimientos con un número de alumnos de 3,578. Después, con el siguiente gobernador, que fue Apolinar Castillo, bueno, Miedi Terán se da cuenta que en Jalapa está cerrada la Escuela Superior de Niñas que había estado funcionando anteriormente, aunque en una crítica constructiva se había dicho que esta escuela pues estaba peor que una escuela primaria. Entonces, él se empezó a preocupar y le escribió al presidente del ayuntamiento que cómo era posible que una ciudad tan culta como Jalapa careciera de un establecimiento de educación superior para las niñas y señoritas. Entonces se levantó un padrón de las señoritas que podrían estudiar y bueno, ya no le tocó a inaugurar a él la escuela, pero al siguiente gobernador porfirista, que fue Apolinar Castillo, le tocó la inauguración de la escuela. ¿Le podría cambiar, por favor? Bueno, aquí vemos, esta fotografía la saqué de un lugar que es Jalapa Antiguo, de esta escuela de niñas de Jalapa, que es de 1907. Aquí tenemos a la maestra enseñándoles el alfabeto. Y aquí tenemos a las niñas, pues acompañadas también de algunos niños, porque en las escuelas de niñas, en ocasiones, pues iban con sus hermanitos. La siguiente, por favor. La siguiente, porque ya los mencioné, gracias. El número de establecimientos. Bueno, entonces, después vemos que cuando llega Apolinar, el siguiente gobernador que fue Apolinar Castillo, a él le tocó la inauguración de la escuela. Ya antes habían estado trabajando en todo lo que era el reglamento, el plan de estudios y pues la seleccionada fue la profesora Concepción Quirós Pérez, quien tenía mucha amistad con Guillermo Prieto y pues él fue una de las personas que la pues pidió que se escogiera a ella como directora. Ella estuvo desde que se abrió el establecimiento en 1881. La siguiente, por favor. Y se retira hasta que él se muere, hasta que ella se muere. Todo el tiempo, en 1909, ella es la directora de este plantel. Entonces, esta escuela tiene como característica que va a formar a las mujeres, sobre todo en la función docente. En su primer plan de estudios, ¿le podría cambiar, por favor? En su primer plan de estudio había una materia que era métodos de enseñanza. No era precisamente pedagogía, pero en esta materia de los métodos de enseñanza, pues ya se veía cómo
a la mujer se le estaba preparando para ser docente. El primer plan de estudios tuvo una duración de 3 años y tuvimos a la primera mujer titulada y se titula precisamente en el ayuntamiento. Después ya las titulaciones se van a efectuar en la escuela y las mismas egresadas junto con los profesores y las profesoras van a ser los sinodales. Una característica que también va a tener la escuela es que poco a poco empezaron a ocupar a sus egresadas para que fueran también maestras. Únicamente que lo que no se permitía, y eso pues es una tristeza, que la misma directora decía que podían ocupar las cátedras, pero con excepción de las de cuestiones de matemáticas, aritmética, porque las cuestiones de las ciencias exactas pues no eran propias de mujeres. Sin embargo, pues después las egresadas de la Escuela Normal Veracruzana, que también en esos años se estableció en Jalapa, pues llegaron a impartir esas materias que pues estuvieron prohibidas para las mismas egresadas de la Escuela Superior de Niñas de Jalapa. Entonces, en este caso, la Escuela Superior de Niñas de Jalapa se convirtió en una de las primeras instituciones educativas que lograron una proporción igualitaria entre profesores y profesoras a partir de los años de 1885 aproximadamente. Sin embargo, las condiciones laborales fueron desiguales entre los sexos. ¿Por qué digo esto? Porque en los informes y memorias de los mismos gobernadores están los establecimientos que había en la ciudad, así que en Jalapa, en Córdoba, en Orizaba, en Veracruz, donde estaban los establecimientos de los colegios preparatorios, las escuelas superiores de niñas. Y a veces eran, y bueno, después en Jalapa la normal, y a veces eran los mismos profesores en las mismas escuelas impartiendo las mismas cátedras. Sin embargo, la cátedra que era impartida por la mujer, aunque fuera la misma, era menos pagada que al profesor. O si lo impartía en el establecimiento, por ejemplo, en el colegio preparatorio, le pagaban más que en la escuela superior de niñas, al mismo maestro o a la misma maestra, porque también empezaron las maestras, por ejemplo, a impartir la clase de canto. Y entonces ahí se ve la desigualdad de los sueldos. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito hablarles quién fue Concepción Quirós Pérez. Nació el 6 de agosto de 1864 y proveniente de una familia acomodada e influyente, aprovechó su posición socioeconómica para apoyar la educación de la niñez veracruzana a través de la dirección e impartición de clases. Su primer aporte a esta noble causa comenzó con la fundación de una escuela para niñas en su propia casa, donde le apoyaba sus hermanas. Esta casa estuvo ubicada en esta escuela ubicada en su casa estuvo en la calle Lerdo número 1 de la ciudad. La siguiente, por favor. Sus amplios conocimientos y sus relaciones fueron de mucha utilidad para que la Escuela Superior de Niñas sobrellevara las dificultades de la época como los insumos de la institución. Realizó estas nobles labores hasta su muerte en el año de 1909. Bueno, aquí hay algunas reflexiones que realmente ella se enferma de tristeza cuando ve que su escuela, que estaba proyectada para que fuera escuela
normal de profesoras no fue así, sino que con la llegada de la Escuela Normal Veracruzana, al principio no tuvo ningún problema porque la escuela era solamente para varones. Pero en 1889, si me hacen favor de pasar la siguiente, por favor. Maestra Ana María, si puedes ir cerrando, te lo agradeceríamos. Sí. Entonces, con el ingreso de la escuela, con el ingreso de la primera mujer, Genoveva Cortés, a la escuela super, a la escuela normal, entonces el gobernador de esa, pues dijo que ya no tenía caso tener dos escuelas formadoras de docentes y que esta escuela se quedara para cuestiones útiles. A partir de 1907 se tituló La Última Mujer para, como profesora en esta escuela y ya en 1908 pues hubo otras materias, pero solamente era para enseñar a las mujeres cosas útiles. Pusieron algunas materias muy interesantes como mecanografía, como telegrafía y algunas otras que les permitieron a las mujeres pues también sobrevivir con el apoyo de cuestiones de trabajo, de flores, de costuras, en fin, pero ya no como instructora de profesoras como fungió los primeros años de su vida. Bueno, pues esto es todo lo que les puedo platicar en síntesis del establecimiento de la Escuela Superior de Niñas, que fue la primera institución docente de formadora de maestras y que tanto bien hizo a todas las instituciones pues de las escuelas de niñas, porque después las egresadas pues se iban a fundar escuelas, las más adineradas pues se quedaban en la ciudad, las otras empezaron a ir a los lugares pues rurales y poco a poco pues se permitió que pues estas mujeres pues produjeran más y mejores, pues sobre todo instituciones para niñas, tanto en la ciudad de Jalapa como en sus alrededores. Y así las otras, porque hubo otras en el estado de Veracruz que se establecieron en Orizaba, en Córdoba y en Veracruz. Bueno, gracias. Pues muchas gracias a ti, enriquecedor y además realmente sintético. Voy a intentar compartir mi pantalla. Espero que se pueda. Porque creo que a veces eso es más rápido. Y si no, pues ya te pediré ayuda. Porque además a mí me corresponde cerrar este ciclo de mesas para después irnos a comer merecidamente y después regresar en la tarde. A ver, necesito aquí apoyo técnico, yo ya le puse compartir, no sé si se está compartiendo algo. Bueno, entonces para no perder más tiempo, le voy a pedir a mi compañero técnico que nos ayude a compartirlo y que me ayude a salir de aquí porque yo no sé cómo se sale de esto. En fin. Sí, es que yo aquí me quedé con mi... Es como si se estuviera esperando a que se compartiera. O ya lo cancelo porque ni lo puedo cancelar. Okay.
Entonces yo no hago ya nada. Bueno, en realidad es más apoyo para decir en forma muy sintética lo que uno piensa de decir en 20 minutos, que se tarda 30, que luego resultan ser 5, ¿no? Entonces, ese es el título. Voy a hablar de las operadoras de teléfonos de larga distancia. Este era, y así lo pongo en pasado, mi objetivo, que estaba como muy claro, que yo había pensado desde que empecé a hacer entrevistas a Ana Carolina, que fue antes de la pandemia justamente, una semana después se viene esto de la pandemia, y tenía mucha claridad en ese momento respecto a los temas que yo quería abordar en las entrevistas que le estaba realizando, porque además era así en plural. Además, Carolina escribió un libro sobre las telefonistas y bueno, pues entonces el tema para mí estaba clarísimo, ¿no? Luego resultó que con el paso del tiempo, me encontré con estas preguntas iniciales que para mí sirvieron como guía para revisar qué era lo que yo iba a estar trabajando en esas entrevistas, teniendo claridad esto de esta pregunta inicial, que es, bueno, yo voy a estar conversando con alguien que me platica 40 años después qué fue lo que vivió en ese momento, ¿no? Más otra serie de problemáticas que se me habían presentado que no tenían que ver propiamente con la descripción de su trabajo, sino otra serie de situaciones que yo alcanzaba a ver, entre ellas, pues, una serie de silencios muy interesantes que Carolina, pues, tenía por ahí celosamente guardados. Ya después me dijo por qué, pero además el asunto es que no solamente fue en a Carolina. Yo con ella llego a conversar por un tema de línea de masas que parecía como estar separado. Ana Carolina es muy amable, me da una serie de entrevistas. Pasa el tiempo, digo, a razón de que el seminario es seminario de investigación durante la pandemia, y me pongo en contacto con otra de sus compañeras, que es Josefina Rodríguez Cabrera. Entonces, Josefina Rodríguez Cabrera le antecedía a Ana Carolina en esta actividad de telefonista de larga distancia, y ya tenía yo entonces dos testimonios de mujeres, y pues yo dije, no, pues mi trabajo va a quedar genial, ¿no? Porque ahora voy a irme al seminario, al fin y al cabo que está en la pandemia, y además resulta que tanto Josefina como Ana Carolina, le gusta que le digan Carolina, pues querían seguirme platicando, ¿no? Y yo no alcanzaba como ni a cerrar las entrevistas, pero además, según yo, tenía como muchos temas que ver ahí, porque además comparten un contexto, que lo primero es estos que tenemos como claro respecto a los tiempos en los que ellas viven, situaciones que pasan en la empresa de 1947 a 1990, que influye en las decisiones y en la forma en que ellas van a trabajar después adentro de esta empresa. Esta es una cronología muy, muy básica de lo que fue Teléfonos de México hasta 1990, donde saben que se inicia todo un proceso de privatización. No se está viendo mis diapositivas, no hay problema, no me enojo. Nada más que si los llegan a poner, yo estoy como en la diapositiva número 8. Sí, pero no hay problema. Me gustaría que vieran esa diapositiva número 8, solamente para presentarles a Josefina y a Ana Carolina. Siempre es bueno tener como un rostro de referencia. Y entonces, más. ¿Qué me encontré con estas dos operadoras de larga distancia? Pues lo que me interesó de inicio fueron estas experiencias de la cotidianidad como trabajadoras. Ahí las tenemos a ambas. La siguiente, por favor, donde hice como un pequeño cuadrito donde me encontraba yo qué había en común o qué había como diferencias, ¿no? Josefina tiene 82 años ahora. Entró muy joven a trabajar, entró a los 26 años, ella llegó a ser supervisora,
y fue representante sindical en las huelgas del 76 al 82. Ella fue delegada, electa por las compañeras. Y se retira en el 87, se casa y se jubila. Carol entró también a los 25 años a trabajar, pero ella se quedó como operadora y participa igual en las huelgas y se retira en 1990 de la empresa. Este señor que está aquí abajito, en la siguiente diapositiva, pues es Francisco Hernández Juárez, que es el representante sindical, porque en esta diapositiva que están viendo ahí, es en la diapositiva anterior es que era un rasgo en común que platicaran sobre este representante sindical. Conforme van pasando las entrevistas, pues empieza a ver los matices. Ena está enojada, termina así con el corazoncito roto por este señor, y en cambio Josefina sigue hablando muy bien de él, ¿no? Hasta la fecha, como parte de toda una colectividad de mujeres jubiladas que aún comparten y apoyan a este representante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Bueno, entonces yo ya tenía como armado todo mi trabajo para presentar qué había en común, qué se describía de la vida cotidiana de las telefonistas y qué había, qué rupturas o qué matices me encontraba, ¿no? Entre las dos. Las siguientes dos, por favor. Y resulta que entonces, como yo inicié este trabajo de investigación, digamos lo que al revés, la siguiente. Yo tenía la relación con las compañeras, me dieron toda la investigación, me dieron toda la información y lo que yo tenía que hacer ahora era el trabajo historiográfico, ¿no? Y entonces me encontré de inicio con una historiografía, por lo menos una decena de estudiosos que se habían dedicado a trabajar sindicatos, cuestiones laborales y telefonistas, que de primera instancia pues eran discursos de hombres. Para no hacerles el cuento muy largo, después de esa decena de lecturas, me encontré con un discurso absolutamente dispar respecto a lo que presentaban las compañeras, ¿no? Un discurso, por supuesto, donde ellas estaban invisibles, donde las operadoras, como decía hace rato una de las compañeras, ellas no eran protagonistas de los movimientos, ¿no? Es el sindicato, es el representante sindical, y pues ellas ahí le echaban porras, ¿no? Un discurso masculinizado, lo sabemos, andrógino, donde ellas ni siquiera eran dignas de considerarse como las mujeres participantes, eran el sujeto que había apoyado la huelga, ¿no? Y entonces, eso me llevó a pensar pues, que mi trabajo no estaba completo, que ahí faltaban un montón de cosas que revisar. Y la siguiente diapositiva, por favor. Entonces me encontré que tenía que revisar las preguntas de investigación con las que yo había entrado y quizá analizar de una manera distinta estas narraciones con las que me estaba encontrando. Modifiqué un poco las preguntas, les añadí una serie de temáticas que yo había dado por hecho, ¿no? Por vistas y además hasta teóricamente el capitalismo, la participación de las mujeres, etcétera. Y bueno, no hay tiempo de leer estas preguntas, no hay problema, solamente les quiero decir que entré como que en una crisis de cómo rescatar entonces estas narraciones, cuando además 40 años después no tenían nada que ver con estos análisis que yo me había encontrado respecto a la participación de las mujeres en el Sindicato de Teléfonos de México. Finalmente tuve una serie me permitió la pandemia sentarme un poco, analizarlo, llegué a algunas conclusiones, la siguiente por favor. Entre esas conclusiones tiene que ver cómo se está mirando el sindicalismo, pero yo creo que sobre todo la conclusión, una de las conclusiones principales fue que
tenía que irme a buscar a otro, estos análisis que sí se habían realizado, que yo no había encontrado de inicio, pero que solamente fue cuestión de rascarle un poco, y me encontré a Jennifer Cooper, a Rocío Guadarrama, que sí habían observado estas movilizaciones sindicales de mujeres, y que entonces me alcanzaba, me servían para yo comprender tanto las dinámicas que ellas explicaban, pero también la sola conclusión, voy a tomar un ejemplo, que es esta idea que se tenía de que las operadoras veían en el líder sindical, pues ahí al macho, al sistema patriarcal, al protector, y que por eso también lo habían seguido, ¿no? Entonces es una idea que pervive en todos estos discursos. Yo no niego que en su momento la explicación de las operadoras tuviera que ver con estas características. Lo que sí me encuentro es que 40 años después, lo que ellas describen es que esa situación que vivieron, todas las buenas y las malas, les sirvió para tener una serie de aprendizajes a lo largo de su vida. Y eso se ve aterrizado en sus propias familias, con sus hijos, con sus alumnos, incluso con las incidencias sociales que llevaron después. Entonces, de ahí rescato que mi trabajo está a la mitad, porque no puedo yo describir nuevamente lo que ellos me están diciendo 40 años después, y que además habría que rescatar esas memorias con todos los aprendizajes de una vida que en su momento no alcanzaron a reconocer, pero pues que están presentes en la actualidad, ¿no? Y parte de estas nuevas generaciones, pues hacemos esto. Espero no haberme tardado mucho, pues muchas gracias, y yo creo que merecemos una comida, ¿no? Mira, si quieres pasarte para acá, yo entiendo que se ve, pero yo no alcanzo a verlo, no sabes lo que les decía. Ahorita ustedes me comentan si me veo en la pantalla. Vamos a darle las gracias a la moderadora Susana Torres Ortiz, así como a todas las ponentes que participaron en esta mesa que vamos a cerrar. Un fuerte aplauso, por favor. Y los esperamos a las 4:10 para continuar con la presentación.